amigo de mi madre, que trabaja en Limasa, que está ahí, por cierto, pues como yo hacía otro deporte de contacto, que es roller derby, que no se conoce mucho en España, pero se busca en Google y ya está. Pues a partir de ahí dijo, pues esta muchacha como hace contacto y aquí necesita mujeres para hacer un equipo, pues dijo, bueno, prueba si quieres y si te gusta pues te quedas. Y bueno, probé un día y me gustó, la verdad. Y bueno, ya me quedo y ya está. Y a partir de ahí pues así conocí el deporte de antes, pero no sabía que había aquí femenino y eso. Pues al principio hice baile, después hice lo de roller derby y aquí está. El baile fue largo. Sí, fueron muchos años. Desde los 5 años. Pues me gustaría que hubiera más chicas, porque aparte de que coge experiencia y que te lo pasas bien, pues no tiene ese miedo a... como lo típico de... que bueno, como los hombres se pueden pegar con una chica que plaque y todo eso, pues es un poco más raro, ¿no? Entonces pues hay algunas mujeres que le tienen miedo ya porque desde pequeña le enseñan a que no se tienen que hacer daño, que no sé qué. Entonces pues hay algunas mujeres que le tienen miedo a eso. Pero yo, al practicar el deporte y aplacar y todo eso, se me quitó el miedo y me parece todo muy divertido, la verdad. En este equipo sí. Y en algunos también, en alguna parte de España también. Y ya si te vas fuera de España hay ya equipos femeninos y eso. Y también está la Liga Española Femenina y eso. Pero es muy poco común porque hay algún equipo que tiene muy poca gente y esa es la cosa. Intentar que vengan mujeres y que no le tengan miedo. Depende, es que hay algunos entrenamientos que nos ponen con los chicos y otros que nos ponen a nosotras. Pero como algunas veces venimos muy pocas, pues no tenemos esas mujeres para podernos hacer entre nosotras y poder ir a campeonatos y cosas de eso. La verdad es que sí, porque pues eso del mixto, pues como que no te sacan mucho, ¿sabes? Sacan más a los hombres, te sacan una o dos veces, entonces como que te molesta porque no sabes por qué no te están sacando. Ya puede ser por el nivel o por tu género, no sé, ya yo no puedo leer la mente de la gente, pero no sé, algunas veces molesta, o otras veces como que no te ponen con los hombres porque como que te puede hacer daño, y no sé, me parece un poco, a mí me echa para atrás, la verdad. Eso, que algunas cosillas pues como que te echa para atrás por el tema de eso, lo que te he dicho antes, pero bueno, por los demás bien, con la gente me llevo bien y hay buen ambiente. Pues yo le animo a que vengan porque hay que probar cosas nuevas, salir de la zona de confort, no de, oye, que si me apunto en este deporte me van a decir algo por ser mujer, porque algunos deportes que te dicen, no, oye, que no puedes hacer ese deporte porque eres mujer, te puede hacer daño. Pues mira, yo les recomiendo que no le hagan caso a esa gente, porque haz lo que a ti te guste y yo espero que gente de Málaga o alrededor se vengan aquí y que prueben, que es gratis, hay un mes gratis para probar y que nada, que estaré yo aquí con mis compañeras y las puertas abiertas para todo el mundo, ya sea hombre o mujer. Bienvenido a este mundo. Y eso, que no le tengan miedo. Que prueben cosas nuevas y para adelante.